Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. El pasado fin de semana en el Festival Claridad se le dedicó y se le hizo homenaje a la trayectoria del líder del Partido Independentista, Rubén Berríos Martínez. Se ha dado mucho que hablar su mensaje y durante par de años el ex senador no ha dado entrevistas y esta es la primera vez que habla. Lo tenemos aquí en Metro Puerto Rico. Bienvenido, ¿cómo está, licenciado? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Un placer para nosotros. Gracias. Como les mencionaba a las personas, se ha hablado mucho del mensaje que usted ofreció y se han hecho muchas interpretaciones. Así que es mejor preguntarle a usted qué cosas que a lo mejor han quedado a la interpretación, cuál es el mensaje que quiso dar, ¿no? Usted decía que vivíamos en un momento histórico que favorece la independencia y habla de que más allá de la lucha de quienes impulsan la independencia, se tienen que dar unas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias que usted ve en el horizonte que hacen propicio para el movimiento independentista impulsar su lucha? Bueno, mira, esta situación de las relaciones con Estados Unidos empezó a cambiar hace bastante tiempo, pero yo lo llevaría a los inicios de lo que se conoce el fin de la Guerra Fría. Mientras la Guerra Fría estaba en vigencia, ese enfrentamiento este-oeste hacía de Puerto Rico un lugar indispensable, geopolítica, militarmente, en esa confrontación. Dicho sea paso, por esa razón fue que llegaron a Puerto Rico en el 98, porque necesitaban a Puerto Rico como un bastión geopolítico y militar para velar por el bienestar del Canal de Panamá, que se estaba viendo, se estaba iniciando en ese entonces su construcción. Todo eso cambia en 1989, cuando la Guerra Fría llega a su fin, se tumba el muro de Berlín y empieza una nueva historia, no solamente para Puerto Rico, sino para el mundo entero, ¿verdad? Yo narro ahí, en mi discurso, una escena. Tú como buena periodista sabes que a veces las escenas particulares reflejan una profundidad mayor. Y es una reunión que tuvimos en Berlín, y estábamos el compañero Fernando Martín y este servidor, en una asamblea de una organización que está compuesta por más de 150 partidos, muchos de ellos en el poder, como el Partido Laborista Inglés, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, y que caracteriza esa agrupación, que prácticamente todos son aliados de los Estados Unidos. En ese momento la dirigía quien había sido canciller, es decir, primer ministro de Alemania, el gran estadista en el sentido de hombre de Estado, Willy Brandt, que había sido canciller, primer ministro de Alemania, alcalde de Berlín, etc. Y en esa reunión estábamos en un sitio enorme, en una de esas recepciones, los 150 partidos que se reúnen de todo el mundo. Y de momento el presidente Brandt nos hace una señal a Fernando Martín y a este servidor para que nos acerquemos a él. Nosotros lo conocíamos, pero muy por encima. Y cuando llegamos, nos dijo, le dio una noticia importante. Estoy hablando de 1990, un año después de finalizar la Guerra Fría. Y le dimos, ¿cuál es la noticia? Y nos dijo, pues miren, antes de estas reuniones universales que tenemos el Internacional Socialista, nuestros aliados, los norteamericanos, a través del presidente algunas veces, el secretario de Estado, nos llaman y conversamos sobre distintos tópicos que se van a cubrir en la reunión de la Internacional. Y entonces nosotros nos quedamos y nos dio la noticia es que desde que el Partido Independentista es miembro de la organización, desde el 1983, la organización había estipulado, apoyamos la independencia de Puerto Rico, una nación latinoamericana, como una cuestión de principio. No importa los resultados electorales, como una cuestión de principio, igual que apoyamos los derechos de la mujer,
por los derechos de los gitanos en Europa, pues apoyamos independientemente de cuál sea el resultado pasajero. Y siempre en esas reuniones, desde el 83 en adelante, el presidente o el secretario de Relaciones Exteriores de Estado norteamericano me traían 10, 12 puntos para dialogarlos, etc. Y entre esos puntos siempre me traían el caso de Puerto Rico. Y el argumento era, bueno, pero ustedes no deben estar apoyando, es una cuestión norteamericana, de otra jurisdicción, y los independentistas son una minoría en Puerto Rico. ¿Sí? Y nosotros lo escuchábamos. Pero seguíamos manteniendo la posición de principio. ¿Y cuál es la noticia? Bueno, la noticia es que entre los 10 o 12 puntos que el presidente o el secretario de Estado americano siempre trataban conmigo, estaba como uno de esos puntos en la agenda, la situación de Puerto Rico. Y nosotros dijimos, y esta vez no nos trajo la situación de Puerto Rico como uno de los puntos a discutirse. Entonces nosotros lo miramos y nos dijo, voy a decirlo en inglés, nosotros no hablamos alemán, él no hablaba español, nos dijo, you're pushing an open door. Ustedes están empujando una puerta abierta. ¿Qué quería decir eso? Ese estratega que sabía cómo se conforma la cuestión internacional. Pues lo que quería decir eso se comprobó más tarde en Vieques, que es que el interés geopolítico y militar de los Estados Unidos sobre Puerto Rico había mermado. ¿Por qué había mermado? Es importante por dos razones. Primero, porque ya Vieques, Rubber Road, Puerto Rico era innecesario geopolíticamente para los norteamericanos, por la sencilla razón de que hoy no se necesita una base fija en Puerto Rico. Desde el medio del Atlántico, del medio del Pacífico, se dispara un cohete de un submarino de cualquier sitio y destroza el canal de Panamá. Pero no bastaba con eso, ahí estaba el problema. Obviamente el problema se lo causamos los puertorriqueños. Cuando empujamos en Vieques, le causamos una crisis política. Cuando yo había estado en Culebra arrestado en 1970, duré 4 días en la playa. Esta vez me arrestaron a los 363 días de estar en Vieques, en lo que ellos reevaluaban la cuestión. Y el resultado fue que se fueron de Vieques. Y como yo he dicho, medio en broma y medio en serio, no solamente es que se fueron de Vieques, sino que no dejaron ni que le montáramos el primer piquete en Rubber Road. Se fueron antes de montar el piquete. Es decir, ahí estaba claro que la situación internacional empezaba a cambiar y que ya la razón primordial que los mantenía en Puerto Rico desde el 98 iba mermando en importancia. Eso es un mensaje claro de cómo han cambiado los tiempos, ¿verdad? Pero no se queda ahí, si me permite seguir Sí, un sí, poquito sí. más, porque es importante. Ya en el 1989-91, antes de Vieques, por primera vez en la historia, habían convocado a los presidentes de los tres partidos políticos en Puerto Rico para discutir las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. Qué casualidad, en el mismo momento que se acaba la Guerra Fría. Los presidentes en aquel momento del Partido Popular, del PNP y este servidor, y allí se discutió por 2 años el futuro de las relaciones. No se llegó a ninguna conclusión, por la sencilla razón, y todo el mundo lo sabe, que ellos no estaban dispuestos a ofrecer la alternativa de la estadidad bajo ninguna condición, a ofrecerla, y por eso se estancó el proyecto. Pero por otro lado, se levantaron objeciones en cuanto a la posibilidad de que se perfeccionara el Estado Libre Asociado, porque según los informes, eso no se podía hacer bajo la Constitución de los Estados Unidos. Se repudió la posibilidad de ofrecer la estadidad, no formalmente, sino de facto, de hecho, y al mismo tiempo aceptaron todos los planes que nosotros le propusimos para una transición hacia la independencia como una alternativa viable. Eso fue una señal también. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Después viene lo de Vieques. Ahí lo confirman en la actuación. Y después de Vieques no se queda ahí. Son cosas que se conocen, pero muy indirectamente. Y después de Vieques, antes que el presidente Clinton dejara de ser presidente, después de yo haber salido de la cárcel, invitó a este expresidiario y a los otros dos presidentes de los partidos políticos puertorriqueños que ofrecían distintas alternativas de estatus a una reunión en el Salón Oval. Eso no había pasado nunca en la historia de Puerto Rico. Entonces, fuimos allí. Me acuerdo como si fuera ahora.
y te lo voy a narrar como pasó. A mí me sentaron en el medio, en la mesa oval eso, y a la derecha estaba el presidente del PNP y a la izquierda la del Partido Popular, los dos presidentes. Y entonces Clinton saludó, buenas tardes, bienvenido, que si no es. ¿Y sabe cómo empezó la reunión? Me dijo, all right, Rubén, you start. Yo, tú y yo somos amigos, tuvimos noche juntos. ¿Pero qué es esto? Y yo recuerdo como si fuera hoy lo que le dije, mire, presidente, lo de Vieques ni hablar. Ya ha habido 1,000 personas encarceladas y en este momento, en este momento que estamos hablando, está entrando el vicepresidente del partido, Fernando Martín, allí con 30 miembros más del Partido Independentista. O sea que la cuestión es cuándo se van a ir, en qué condiciones y más nada. Ahora, yo le voy a traer un punto que subyace lo de Vieques, que es el verdadero punto importante. Y me dijo, ¿cuál es ese? Y yo le dije, la situación colonial de Puerto Rico es una vergüenza para Estados Unidos y una opresión para Puerto Rico, un sistema antidemocrático colonial cuando ya no quedan colonias en el mundo. Yo le sugiero a usted que nombre una comisión de Casablanca para estudiar las relaciones. Pa, nos despedimos, adiós, que señor ni qué. Oye, a las 3 semanas se nombró la comisión de Casablanca. Sí. Y los resultados de la comisión de Casablanca, cuyo primer informe es el 2005, son claros. Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, es una colonia de los Estados Unidos, además de otras consideraciones de otra naturaleza. Pero eso fue. O sea, lo que los americanos estaban argumentando desde el 1953 en la ONU, que Puerto Rico bajo el EL había dejado de ser una colonia, lo admiten en Casablanca en el 2005 y lo repiten bajo distintos presidentes en el 2009 y en el 2011. Y se ha seguido reiterando en decisiones del Tribunal Supremo reciente. A eso voy, pero esa era la rama ejecutiva. Pero faltaban dos ramas del sistema americano, la judicial y la legislativa. ¿Sí? Y cuando viene el caso Sánchez Valle y va a testificar al Procurador General de los Estados Unidos, le preguntan sobre lo de la 53. Dice, no, eso se dijo en 53, pero... Y ese día, después de la ponencia, los días después, viene la decisión de que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, contrario a lo que habían venido diciendo desde el 53. Y legislativamente vino propuesta. Bueno, y el mismo día, que lo increíble, es un pichicache. El legislativo aprueba promesa. Sí. Bueno, las señales están claras. El ELA está desahuciado en Estados Unidos porque es una colonia y los puertorriqueños tienen que coger X camino. Pero parecería que no tienen ya disimulo o pudor en decirlo y en que está bien o no. Sí, pero falta para ellos. Falta un detallito. Ajá. En Estados Unidos, en los asuntos de política pública grandes, como son las relaciones con Puerto Rico y la América Latina, ellos no se menean a menos que se les cause una crisis política. Y ahí va mi segunda pregunta. Usted habla de una crisis política. Y habla también, de que en el pasado el PNP y el PPD han fallado en crear esas crisis políticas. A mí me pareció curioso que usted utilizara la palabra, porque los líderes estadistas han estado utilizando esa palabra, y los PNP, de que van a ir allí a crear una crisis. ¿Cuál crisis la han creado? No la han creado. Pero entonces plantea que hay que llegar al poder para desde las estructuras de gobierno crear la crisis. Así es. Lo entendí bien, ya me dijo que así es. Pero entonces, ¿cómo sería esa crisis por unos gobernantes independentistas? Sencillo, sencillo. Primero, la voluntad de hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo tú le causas una crisis a los Estados Unidos? El ejemplo de Vieques es claro. Hay distintos métodos, pero imagínate lo siguiente, para poner un ejemplo. Luego de asumir la gobernación, un gobernador independentista convoca en Estados Unidos, como gobernador de Puerto Rico electo, con un proceso que está propuesto ahí, y dice la edición del New York Times, del Washington Post, de las cadenas, y nos reunimos en tal sitio, y le plantea la necesidad, le empieza a poner presión a los Estados Unidos, la presión política, como en Vieques, convoca a los grupos de la diáspora, lo mismo, y no vamos a ir con un cartelito frente a la Casa Blanca. Yo te aseguro que se meten docenas de miles de personas entre gente que cree en la libre asociación
que cree en la independencia y algunos que creen en la estadidad para presionar al Congreso. Pero Después lo mismo en la ONU. O sea, se le crea una crisis política. El PNP o los estadistas han intentado hacer algo similar. Con un fotulito frente a Casa Blanca. Se han reunido con los medios principales, han ido allí, han creado la comisión esa Tennessee, pero... Sí, pero es que eso no tiene ningún... Hay que ponerle presión de verdad. Hay que ponerle presión de verdad, constante, como prioridad. No para cumplir con los requisitos mientras tú sigues gobernando en Puerto Rico en la colonia. O sea, y los estadistas usan la estadidad, los líderes estadistas usan la estadidad como un mecanismo, como un subterfugio para treparse al poder y después no hacer nada efectivo. Tiene que ser algo efectivo. Yo te puse unos ejemplos, pero podríamos irnos a la red internacional, a la ONU y reunirnos con, ¿sabe? Ya el pueblo puertorriqueño habiendo votado por un sistema, por un procedimiento para resolver, los americanos van a resolver. Hasta que tú no le crees una crisis, otros utilizarán otros médicos o los que sean de desobediencia civil, los que fueran, pero hay que meter presión. ¿Cómo en Vieques si ya Vieques nos enseñó el camino? Hablando de Vieques, yo quería preguntarle, usted lo menciona y lo ha mencionado hoy en la entrevista, lo menciona en el mensaje, pero Vieques fue, ya van más de 20 así años, es. Recuerdo que fue cuando mi hijo nació, así que van más de 20 años. Pero ahora mismo vamos a Vieques y en Vieques las playas siguen contaminadas, hay una, la situación económica es complicada, el sistema de salud es inexistente y hay quienes dicen, bueno, pues entonces estábamos mejor cuando estaba el americano aquí y lo pasa lo mismo en Ceiba. ¿Qué usted le dice a esa persona? Es ella, sigue eligiendo gobierno popular y PNP para que tú veas lo que sigue pasando, eso mismo, porque aquí un asunto de buen gobierno por un lado y un asunto de descolonización por otro lado, ¿eh? Lo que hay que unir ambas vertientes, pues obviamente que en Vieques han dejado eso, como sabemos que hay, igual que las playas, y todo, bueno, porque no hay un gobierno que responda al pueblo, responde a intereses privados, individuales, y o sea, eso depende del buen gobierno interno, ¿ya? Y eso, pues han sido incapaces, bueno, mira si han sido incapaces los líderes populares y PNP, que el país se tuvo que declararse en quiebra abiertamente, o lo declararon en quiebra abiertamente, y la corrupción está todos los días en todos lados. Pero esa situación allí en el este, en Vieques, abona a que haya gente que diga, bueno, era mejor entonces que estuvieran aquí esa... Y que estuviera la Marina bombardeando. Bueno, yo dudo que sea mucho, pero aunque eso son dos o tres. Pero eso hay que explicarle a la gente. Si sigue eligiendo gobiernos populares y PNP, pues va a seguir pasando en Vieques y va a pasar probablemente Rubén lo mismo. Sí. Se lo van a entregar a los que lo financian. O sea que... Esto es una cuestión, vuelvo a repetir, buen gobierno por un lado y un mecanismo para enfrentarse al problema de la descolonización, en cuyo mecanismo podemos estar de acuerdo los de la libre asociación, los de la estadidad y los de la independencia, que es lo que yo propongo, que es una asamblea como tú le llames. Dicho de paso, esa asamblea no va a resolver el problema del estatus, se va a iniciar un proceso. Y una vez estén los delegados electos por el pueblo en votación directa, estadistas por un lado, libres asociacionistas por otro, independentistas por otro, entonces nos sentamos con el Congreso americano y eso le pone, porque somos todos, eso le pone presión a ver cuáles son las condiciones de la estadidad, de la libre asociación, la independencia, la transición, etc. Y una vez nos pongamos de acuerdo, como empezamos a ponernos de acuerdo en el 89-91, pues entonces el pueblo puertorriqueño con su voto directo, podrá tener una definición entre alternativas reales y no imaginarias. Esa es nuestra función. Ahora, eso solamente es capaz de hacerlo un gobierno con la voluntad y un gobernador con la voluntad necesaria para presionar a los Estados Unidos para que cumpla con su obligación descolonizadora y en última instancia el pueblo vota entre las alternativas. Hablando, antes de seguir apuntando sobre estatus, hablando de este tema del gobierno, buen gobierno, sí. El gobernante, se ha interpretado que usted dio la bendición desde la tarima de Claridad a la propuesta de una alianza entre el PIB y Movimiento Victoria Ciudadana para llegar al poder. Y cuando dijo, y estas son, ¿verdad?, sus palabras, queda abierta la posibilidad de acción concretada con otras concertada, gracias, con otras organizaciones y sectores que tengan como objetivo acabar con el nefasto bipartidismo que padece Puerto Rico y que estén además comprometidos con un verdadero proceso de descolonización. No. Esa interpretación de que usted le dio la bendición a esa alianza es correcta. No, yo lo que le di la bendición era a la acción concertada y empezar a hablar con respecto de en qué culmina eso. Eso es otro asunto. Pero obviamente está abierta esa posibilidad.
porque nosotros aspiramos a que por el candidato a gobernador del PIB voten todas las personas que están en contra de este nefasto bipartidismo y que quieren honradamente la descolonización y que no los engañen más. Y eso se puede lograr mediante acciones concertadas con otras agrupaciones, con sectores, etc. En ese camino se está hace bastantes semanas ya hablando, ¿bien? Ok. Pero habla específicamente de ese compromiso sobre la descolonización. Oh, sí. Eso es vital para ustedes. Sí, señor. Y le pregunto que en el pasado, por ejemplo, los únicos dos partidos que se salen del bipartidismo es ustedes y Victoria Ciudadana. Bueno, está Proyecto Dignidad, no sé si por ahí hay alguna conversación. Pero Victoria Ciudadana ha sido tibio en el tema del estatus, porque ellos agrupan estadistas, estado libristas, independentistas. Entonces, ¿cómo usted vería un compromiso claro sobre descolonización? Pues tiene que haber un compromiso sobre esa materia. Sobre Asamblea Constitucional de Estatus, Asamblea... Como se llame, así me dice usted. Y yo no veo... ¿No tiene que ser un compromiso con el independentismo? Por supuesto que no. Cuando venga el momento ese que está en las opciones reales, etcétera, cada uno defiende lo suyo. Uh-huh. O yo, mi aspiración es a convencer a los que no son independentistas y la aspiración del partido a que voten por la independencia. Y entonces haremos las debidas estos señalamientos, pues nosotros creemos que la independencia es para unirnos al mundo, en cordialidad y respeto con los Estados Unidos, una independencia de futuro, ¿bien? Y por otro lado, pues diremos lo que creemos con respecto a las otras alternativas. Para poner un ejemplo, con respecto a la estadidad, nosotros aspiramos a convencer en ese momento a las personas que apoyan la estadidad de que la estadidad es un mito y un fantasma. ¿Por qué? Es sencillo, lo voy a adelantar desde ahora. Pues primero, porque los americanos son un país unitario, no multinacional, ¿bien? Y ellos quieren continuar siendo un país multinacional. Unitario, perdón. Y los multinacionales le causarían muchos problemas a ellos, ¿bien? Eso es lo primero. O sea que desde el punto de vista de allá, quieren más señales. Pero hay estados que son ya bastante hispanos. No, pero esos son minorías. Es una cosa, eso no es la multinacionalidad. Esos son minorías. Aquí sería un estado latinoamericano y caribeño. Y los Estados Unidos tienen que enfrentarse. Y yo te aseguro que si lo vi al 89 al 91, que ellos no están dispuestos a transar con eso, pero veremos a ver. Uh-huh. Pero yo creo que los estadistas lo podemos convencer de eso. De otra cosa también tan importante como esa. Si Puerto Rico, bajo la estadidad teórica, está constreñida por la camisa de fuerza de la uniformidad fiscal, ¿qué es lo que le queda a los estadistas? Más cupones. Bueno, si desde ahora están predicando los líderes de estadistas, más fondos federales, es decir, Puerto Rico se convertiría en un gueto. ¿O es que acaso el sur de Bronx no es un gueto y las Apalaches no son un gueto? O sea que desde el punto de vista de desarrollo económico no habría protección para los puertorriqueños. Eso yo creo que es un buen argumento, pero hay un argumento mayor que todo eso, porque a fin de cuentas, y no es un argumento de don Pedro Albizu Campos, ni de los independentistas, ni de don Gilberto. El senador Moynihan, y yo lo cito ahí, el más que sabía en Estados Unidos de las minorías, escribió libro Pandemium, o sea, el experto, profesor, se paró ante el Senado de los Estados Unidos, ya en el 1990, cuando se dio aquel proyecto Johnston, metió para el récord del Senado un artículo que yo había escrito en el Washington Post que se llama Lituania al revés, y dijo, tienes el porque yo no me gusta sí. que sea de oído, ¿eh? Uh-huh. Y dijo lo siguiente, Moynihan, cito al senador Moynihan, ante el pleno del Senado, a fin de cuentas, ¿quieren los puertorriqueños convertirse en americanos? Porque eso es lo que implica ineludiblemente la estadidad. Eso es lo que trae la estadidad. ¿O quieren preservar una identidad separada? A fin de cuentas, eso es lo que van a decidir los puertorriqueños. Yo no tengo la menor duda de que podemos convertir a muchos de los que son ahora estadistas y de la libre asociación, de que ese es el camino. Preservar nuestra identidad mientras constituyendo una república que nos una al mundo. Pero aquellos que no crean así, estadistas, pueden obviamente tratar de convencer a los puertorriqueños de lo contrario, de que lo que más conviene es la estadidad. Ese es el sistema que nos... Hablando de convencer, ¿verdad? Que ya me he adelantado sí. varias líneas. Sí.
Si vemos la posibilidad de una alianza o acciones concertadas entre tal vez el PIB y Victoria Ciudadana, vemos en la elección pasada Dalmau y Alexandra Lugaro, los dos arrastraron votos increíbles, pero ahora estaríamos viendo a Dalmau, probablemente a Manuel Natal. Ninguna de esas dos figuras, obviamente, promueven la estadidad. Y aquí ha habido un voto mayoritario hasta ahora por la estadidad. ¿Cuán fuerte electoralmente podría ser esa alianza para llevarlos al poder? Mira, ya todos los que votaron por uno de los partidos que no son el bipartidismo tradicional, que suma bastante más de lo que sacaron cualquiera de los otros dos bipartidistas, que fue el 32 y 33%, ya esa gente empezó a romper, no es en el futuro, ya empezó a romper con el bipartidismo. Te quiero añadir con respecto a Juan, que sacó en Puerto Rico el 14. Sí, pero en las zonas metropolitanas del 16 al 20% y en la juventud más del 25%. Es decir, que ya eso se empezó a dar en esas acciones concertadas, que es el término que me gusta a mí porque eso es cuestión de otro nombre, pues no remita a 1920, las acciones concertadas, como se le quiera llamar, tampoco tengo oposición con los nombres. Obviamente estarían dirigidos bajo la premisa de que en Puerto Rico individualmente, los que ya no comulgan con el bipartidismo son mayoría, comparados individualmente con los otros. Y hacia ahí de una forma u otra, hacia obtener la mayoría para la gobernación desde el punto de vista nuestro, es que se dirige cualquier acción concertada. Eso es así. Usted le dice desde la tarima que los votantes del PNP y el PPD no son los Así adversarios. es. ¿Eso le está planteando una ruta de acción de Correcto. cara a esas A esas posibles pro acciones as concertadas? así es, pues seguro que sí, pero sí, pero que hay que prender la radio todos los días. La corrupción, el mal gobierno, el desengaño con el liderato popular y PNP. Hay muchísima gente buena en todas las familias de nosotros que votan popular y PNP, porque hasta este momento no veían otra forma de acabar con ese bipartidismo. Pero con una acción concertada como esa, sí pueden verlo con claridad, ¿bien? O sea que yo me estoy refiriendo a la inmensa mayoría de los votantes populares y PNP, después que tengan la garantía de que en su momento, cuando se dé el proceso, ellos podrán defender lo que ellos creen con respecto al futuro estatus de Puerto Rico. En la pasada campaña de Juan Dalmau, analistas y observadores planteaban que el independentismo como que pasó a un segundo plano, el tema de la independencia como que se escondió un poco. Le pregunto, en su mensaje dice, los votantes, aunque todavía no sean independentistas, podrán votar en las próximas elecciones por un candidato a gobernador independentista comprometido con un buen gobierno y con la descolonización. ¿Se podría repetir entonces esa estrategia de hablar de un buen administrador independentista, pero no del independentismo? Bueno, vamos a estar claros, Juan Dalmau es un independentista que no se lo niega a nadie. Lo que pasa es que aquí estamos instituyendo un mecanismo para desde el gobierno hacer un buen gobierno y permitirle a los puertorriqueños que voten de verdad para decidir su estatus futuro. Y eso, dicho sea paso, para que conste, eso la gente como cuando no estaba escuchando por otras razones, pero eso se empezó a hablar desde los años 90 en Puerto Rico. Lo que pasa es que en esta campaña Juan, con su proyecto de Patria Libre, pudo personificarlo él individualmente y transmitirlo de una forma Sí, efectiva. ahora que lo menciona, estaba aquella campaña que eran dos aves, una de un color y otra de otra, y hablaba del Pues bipartidismo. seguro, seguro, eso se empezó a hablar aquí desde los Pero siempre 90. estaba bien presente el Seguro, independentismo, seguro. y esta vez fue como más sutil. Y porque lo que está presente son las elecciones. En las elecciones hay que obtener el poder político para promover lo que queremos. Vuelvo a repetir, y al final de cuentas, pues Juan los tratará de convencer de que voten por la independencia y los otros los tratarán de convencer de que voten por la estadidad o por la libre asociación. Y los americanos observando desde allá, y la pregunta fundamental, ¿y los americanos qué van a decir? Se lo dejo, por supuesto. ¿Qué es lo que le conviene a los americanos ahora? La estadidad.
Mire, hablando, usted en su recorrido histórico lo mencionó. Sí. Ahorita, en 1989 hubo movimiento sobre el estatus Sí, con sí. aquellas vistas de Brenner Johnson. Importante. Puerto Rico y el mundo lo vio usted por el independentismo, Carlos Romero Barceló defendiendo la estadidad, Hernández Colón el estado librismo. Hay quienes señalan que ustedes fueron esos últimos tres grandes líderes ideológicos en aquel momento. Romero Barceló y Hernández Colón ya no están, no vieron culminado ese sueño. ¿Usted tiene la esperanza de ver la independencia? Yo estoy casi, casi, casi seguro. Ajá. Pero obviamente, yo Sí. siempre he sido muy optimista. Los independientes tenemos que ser sembradores de esperanza, pero yo creo que está madurando esto. A esto nadie le prestaba atención en los 90, tocaba. Pero ahora como que la gente ve si él está desahuciado y la estadidad no parece como un proyecto viable, y queremos resolver el problema de la colonia y del buen gobierno, pues esta es la avenida. O sea que yo estoy muy optimista, pero pronto. Yo tengo una tía que duró 106 años, que dura porque está viva todavía. Ah, pues. Y bonito. Así que tengo esperanza real y concreta, de mucho antes de cumplir los 106 años, ver esta patria libre por voluntad del pueblo puertorriqueño. Bien, que eso es lo importante. Y en relaciones cordiales y respetuosas con los Estados Unidos y con todos los pueblos del mundo. Que dicho sea paso, como la última gran colonia que queda en el mundo, es una cosa vergonzosa para los Estados Unidos y para nosotros. Está bueno ya que otro mande en nuestra propia casa, es tiempo que nosotros mandemos en nuestra casa y que hagamos el sistema de justicia social que creamos apropiado. Poco a poco, lo que pasa, ¿verdad? Es que los pueblos no reaccionan como los individuos. El tiempo toma más tiempo, que vaya concretándose esa realidad, porque los pueblos actúan sabia e instintivamente. Lo que yo digo es que ya en las elecciones pasadas empezaron a actuar sabia e instintivamente. Todo el mundo en Puerto Rico dice que Juan Dalmau es un gran candidato a gobernador. A nadie se le ocurre que no vaya a ser el candidato a gobernador. ¿Quiénes son los candidatos a gobernador del Partido Popular y del PNP para las próximas? Que tengan el prestigio, el carácter de Juan Dalmau, comprobado. ¿Cuánto darían muchos votantes populares y PNP porque Juan Dalmau fuera estadista o fuera libre seleccionista y fuera el candidato de ellos? Eso lo sabe todo el mundo en Puerto Rico. Y eso se va a concretar. ¿Cuánto tiempo toma? Yo espero que bien pronto, porque ya empezó en las elecciones pasadas. Hablando de ese Puerto Rico, cómo se visualizaría Puerto Rico y su relación con el mundo bajo una independencia, el hecho de que el PIB forme parte de la Internacional Socialista, ¿significa que impulsan el modelo socialista para Puerto Rico? ¿O qué pasa con independentistas que crean en una república Sí, no, capitalista? mira, para empezar, en la Internacional Socialista está compuesto por el Partido Socialista como el Partido Socialista Francés y por el Partido Socialdemócrata como el Partido Independentista Puertorriqueño. Hay distintas variedades, ¿verdad? En donde hay un rol importante para la propiedad privada, para las inversiones, pero en donde el bienestar del pueblo y la justicia social es lo que guía. Pero la inmensa mayoría de los partidos de la Internacional son socialdemócratas, ¿ves? Se llama socialista, punto, porque se creó en 1889, ¿bien? Y que eso hace pues siglo y pico. Pero socialismo democrático, socialdemocracia, son Eso mismo términos. le iba a preguntar Sí. también, hay distintos Seguro. referentes del socialismo. Está socialismo, aquí mucha gente en Puerto Rico, la mayoría de la gente mira a Venezuela y a Cuba, pero también hay referentes europeos, está Canadá, en Estados Unidos mismo hay una corriente socialdemócrata en el Partido Demócrata. Seguro. ¿Cuál es el referente del Añádele PIB? Suecia, Sí. añádele Dinamarca, Sí, todos esos países nórdicos. añádele Alemania, que el Partido Socialdemócrata es el que está en el poder en este momento. Son palabras que en un momento tuvieron un significado, pero ahora todo el mundo sabe lo que es. Pero ¿cuál es el referente del PIB? El que está en el programa del PIB, que se parece en muchos aspectos a lo que existe en Suecia, a lo que existe en pueblos progresistas en Estados Unidos, en el ala socialdemócrata del Partido Demócrata Americano, pero ajustado a nuestras circunstancias. En eso estamos claros y hemos estado claros por años en cuál es nuestro programa. Lo que pasa es que se nos atacaba por otras razones, pero no porque hubieran leído el programa y estuvieran en acuerdo o en desacuerdo con el programa. Pero
Es un programa socialdemócrata. Socialdemócrata es un partido absolutamente democrático con que aspira, por ejemplo, si hubiera un independentista conservador que le gustaría tener un partido muy conservador, en la República pueden existir los distintos partidos. En la República todo el mundo va a ser independentista, ¿bien? Uh-huh. Y todo el mundo, pues, ¿verdad? Unos serán de centro, uno de centro izquierdo, uno de derecha. O sea que así es que hay que concebir lo que es mandarnos a nosotros mismos un sistema de partidos múltiples en el país y va a ganar quién las elecciones. El que tenga más votos en las elecciones. Uh-huh. Pero, o sea, no hay, en eso no hay gran cambio. Y poco a poco al pueblo se le ha ido quitando el miedo con las palabras, ¿verdad? Y por supuesto que nosotros tenemos relaciones con varios países en el mundo, unos socialdemócratas, otros de otra naturaleza, porque son gobiernos que ayudan en el propósito de impulsar la cuestión a nivel internacional. Yo te voy a hacer un cambio con respecto a esto, porque creo que tu entrevista, preguntas han estado muy orientadas y las aprovecho. Una vez, en el 1889-91, en ese periodo que tú ya hablaste, yo me reuní con el senador Moynihan. Estábamos, licenciado Manuel Rodríguez Orellana y yo. Y me dijo, yo entiendo todo el programa socialdemócrata de ustedes. Yo más o menos pienso igual en la mayoría de las cosas. Pero a mí lo único que me preocupa es la relación esa de ustedes, que a nivel internacional los defiende, por ejemplo, esto Cuba. Y yo le dije, senador, yo le quiero recordar, usted es un conocedor de la historia americana. ¿Quién fue el que ayudó a George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, a los padres de su patria, en la guerra de independencia en contra de Inglaterra? Me miró y yo dije, el rey absolutista francés, absolutista que no creía en la democracia, fue el que le prestó el almirante de Graz la escuadra inglesa, francesa, para que bloquearan la batalla de Yorktown, que fue la batalla definitiva, a las tropas inglesas que se rindieron. Así es que usted te agradece. ¿Sabe lo que me dijo? Touché, me dijo. Uh-huh. Touché cuando sí, sí. En la espada. Pues seguro. Pues obviamente, nosotros todos los que apoyen la independencia de Puerto Rico a nivel internacional de las Naciones Unidas, le damos la bienvenida. Y debo recordar, con respecto a Cuba, para que no quede duda alguna, que el apoyo de la independencia de Cuba precede por mucho a la Revolución Cubana. Cuando don Pedro Luis Ocampo lo encarcelaron en los 50, bajo Prío Socarrás del Senado cubano, mandó una delegación para velar por la salud de don Pedro Luis Ocampo y los viraron desde Miami. Son muchos, para no mencionar a José Martí, que es el siglo XIX, en cuyo programa, el programa del Partido Revolucionario Cubano, está el artículo número 1 de los adicionales que dice, se establece el Partido Revolucionario para hacer realidad la independencia de Cuba y promover y auxiliar la independencia de Puerto Rico. Eso viene desde mucho antes de la Revolución Cubana. Licenciado, pero hablando de apoyos y relaciones que a veces pueden resultar problemáticas, sí, a la luz de la gente, en el 2015 usted fue asesor de Daniel Ortega. ¿Qué piensa hoy de la represión de Ortega contra sus antiguos compañeros sandinistas y en general el rumbo de represión que ha tomado Nicaragua? Obviamente, nosotros no somos partícipes de las decisiones del gobierno de Nicaragua. Uh-huh. Es un asunto de Nicaragua. Pero nosotros no somos partícipes de nada de eso. Y no fue que yo fui asesor. Uh-huh. Es que para poder hablar en la convención del CELAC, que es la convención del Partido Latinoamericano y Caribeño, que estaban todos los presidentes, pues yo obviamente tenía que sentarme con la delegación de Nicaragua, y ahí pues le hablé a todos los presidentes. O sea que lo que contribuye a la independencia de Puerto Rico, después que no violentó nuestros principios, y nosotros creemos un régimen plenamente democrático, y estamos conscientes de que las directrices y las líneas políticas en otros países de la América Latina, desde Chile hasta Nicaragua, hasta Venezuela, hasta Cuba, son las que ellos determinen. La República es para nosotros hacer lo que nosotros determinemos. Pero por ejemplo, esa opresión que ha sido denunciada internacionalmente, ¿ustedes la podrían denunciar? Hombre, pues si tan pronto se lo pregunte, pues seguro que no estamos de acuerdo con eso. Uh-huh. Ahora, te recuerdo que ese es el caballito de los enemigos de la independencia. Uh-huh. Es decir,
Cada vez que pasa algo, pero si decían que yo comía langosta y dormía en el hotel de Fajardo cuando yo estuve en Vieques 362 días, y ahora búsquense en las redes, dice que yo tengo una mansión en, ¿cómo se llama? En Miami. Y que yo tengo mejor gusto que eso. Si tuviera una mansión, la tuviera en la costa sur de Francia o en algún sitio por allá, o en algún sitio bonito en Estados Unidos, en California, pero en Miami está fuerte. Mire, en su mensaje en claridad usted, y lo mencionó también aquí, que la Guerra Fría terminó, pero este conflicto que se ha desatado ahora en Europa ha levantado muchos vestigios y narrativas de Guerra Sí, Fría. señora. Vemos un resurgir de lo que es la polarización extrema. ¿Le parece realmente que dejamos atrás esa Guerra Fría? Sí, yo creo que la Guerra Fría, como se conocía así, pero este otro de los embustes que se ha regado por ahí, eso es totalmente inaceptable, la invasión de Rusia a Ucrania. Imagínense ustedes, la violación de la soberanía de un país mediante armas, una guerra, aunque le llamen un ejercicio militar. Eso es otra de las cosas que está corriendo por ahí. El PIB no dice nada. Tú me acabas de preguntar, y yo, pues por supuesto que eso es un abuso del derecho internacional del pueblo ucraniano que está luchando por su independencia y su soberanía. Por supuesto, eso no es cuestión de guerra fría. Lo que, primero, no puede haber guerra fría como había, porque allá en Rusia no hay ningún comunista que esté en el poder. Todos los que están en el poder son, le dicen a los millonarios rusos, los Los americanos le dicen oligarcas, los oligarca. Pero oligarcas. tú nunca has visto un oligarca americano, son rusos. Pero obviamente los que mandan allá son ellos, el grupo de Putin, es el sistema de ellos. Pero o sea que no hay tal guerra fría. Es más, si algo puede impulsar esto en términos teóricos es la soberanía, la defensa de la nacionalidad, que es por lo cual nosotros estamos luchando aquí. Por lo mismo que los ucranianos están luchando allá. O sea que su lectura de lo que es el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania, es que es una violación a la nación, a A la la nacionalidad. nacionalidad y a los principios de no intervención de la soberanía de las naciones, seguro. Sí. Volvamos al PIB un momento. Usted es presidente del PIB desde el año 1970. Han pasado 52 años. Ahora tiene 82, ¿verdad? ¿Veremos en algún momento una transición en esa presidencia? Porque se ha hablado, también los críticos del PIB dicen, es que eso es vitalicio ahí, es una piña. Cuando, Usted, el carrusel, cuando dicen tan en pronto el 2022. PIB lo decida, yo no tengo ningún problema, pero quiero decirte una cosa. Yo, para todos los efectos prácticos, soy el presidente honorario de este partido. O sea, este partido lo dirige, lo conduce, lo determina, las campañas políticas, todos los asuntos de todos los días. Los compañeros que están en la dirección, Juan Dalmao, María de Lourdes, Denis Márquez, el resto de los compañeros de la Comisión Política y del Comité Central. O sea que apúntalo como un puesto de presidente honorario. Soy presidente honorario del PIB para todos los efectos prácticos, y soy presidente honorario del Internacional Socialista para que tú veas lo que es la vida. En Vieques, cuando yo estaba sentado allá, mientras aquí decían que yo comía Langosta. langosta, la Internacional Socialista, los 150 países se reunieron y me nombraron presidente honorario. Porque esa gente cree en principios, que es lo que siempre ha querido el Partido Independentista, en la justicia social plena y en la soberanía de las naciones. Y hay que darse cuenta de eso. Me acuerdo, te voy a narrar algo, que no lo he dicho aquí nunca, quizás en privado, pero cuando se sometió a la candidatura del PIB para pertenecer al Internacional Socialista, nosotros teníamos el 5%, el 4,5% por ahí. Oscilábamos entre el 5 y el 7, 5, 3. Entonces los americanos se oponían a que nosotros fuéramos miembros del Internacional Socialista, imagínate. Entonces el respaldo de los aliados americanos, y mandaron un submarino allí, que no voy a mencionar el nombre, de uno de los países, secretario de Relaciones Exteriores, levantó la mano porque la propuesta de los latinoamericanos completos era: apoyamos la independencia de Puerto Rico, una nación latinoamericana, más nada. Se levantó el submarino de los americanos y propuso: señor presidente, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero que se le añada una coma y que diga: cuando los puertorriqueños Lo así lo decían. decidan. Y Fernando Martín me dijo: déjame contestar a mí. Y Fernando dijo: yo acepto con mucho gusto. Ahora, cuando diga ahí que están a favor de los derechos de la mujer en Polonia, que están abusando de ellos, que se le ponga una coma y se diga: cuando el pueblo polaco así lo decida. Y en todas las cuestiones, de todos los principios, en contra de la discriminación racial en Bélgica, cuando el pueblo así lo decida. O es una cuestión de principio, me acuerdo que Brandt dio y dijo: all right.
Déjate de tonterías. Eso es importante. O sea que esto está cuajando, esto es como los ríos, los arroyos. Viene por aquí un río, por aquí una quebrada, un manantial, pa, 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 y va y, pa, y viene el torrente. Y así ha pasado en todos los pueblos del mundo. Lo que pasa es que a nosotros nos ha tocado ser la colonia del país más poderoso de todo el siglo XX y de principios del XXI. Por eso es que no somos independientes todavía y todo el mundo menos nosotros. Lo que es increíble y lo que he perdido muchas veces es que todavía seamos puertorriqueños y que estemos orgullosos de serlo, no importa el partido que pertenezcan. Eso sí es increíble, ¿verdad? O sea que, calma, pero la calma está acelerándose. Sí. Licenciado, aparte del tema del estatus, en estos últimos años ha habido mucha efervescencia para pedir por reclamos de justicia social, las mujeres, la comunidad Seguro. LGBTQ, el medio ambiente. Aparte de las acciones concertadas para buscar electoralmente el poder ejecutivo, ¿veremos más mujeres, más candidatos LGBTQ+ y Bueno, en las papeletas en la del PIB? papeleta del PIB hay elecciones que hemos tenido más candidatas mujeres que todos los otros. Sin embargo, siempre se le ha señalado como que es un partido Ah, bueno, machista. seguro, igual que yo como langosta, comía langosta en Vieques, igual que tengo una casa en Miami. Eso no es cierto. Con respecto a esto, la compañera María Lourdes de Santiago es una abanderada de todas las luchas por la igualdad en Puerto Rico, además de ocuparse de 1 millón de euros. O sea, las posiciones del PIB están claras con respecto a eso. Por supuesto que puede haber acciones concertadas. Y ella y Denis han hecho muchísimas acciones concertadas. Vamos a coger el ejemplo este que está pasando en Salinas. Bueno, en el 2014, del 14 al 15, la asambleísta del PIB, allí en Salinas, sacó esto para afuera. Lo que pasa es que no era issue. Desde el 14, ¿qué han hecho los gobiernos populares y PNK con respecto a esto desde el 14? Eso es lo de Salinas, allá nada más, en las mareas, etcétera. O sea que nosotros hemos estado, lo que pasa, que estaba la idea, pero el momento no era el oportuno, ¿ven? Y en este momento es el oportuno. Y por eso es mi confianza grande de lo que va a pasar en las elecciones del 2024. Hablando del tema ambiental y ese ejemplo de Salinas, yo tenía aquí una de las preguntas, era que el PIB siempre había sido como el protagonista en plantear esos issues medioambientales. Ahora vemos, más allá de esa estructura política, cómo surgen otras voces fuera de partidos que son las que llevan Muy esas bueno. voces. ¿Cómo ve el rol del PIB en términos de esta coyuntura, ¿no? De lo que está pasando con el tema del ambiente en Puerto Rico. Sí, yo creo que es muy bueno que haya diversas organizaciones y sectores que se expresen. Y el PIB participa en todas ellas. Lo que pasa es que esas organizaciones que se caracterizan porque no hay una bandera al frente que diga el PIB está aquí, ¿sabes? Pero el PIB participa en todas esas gestiones ambientales. Bueno, además de erradicar la ley de costas hace años en la legislatura de Puerto Rico y está durmiendo en las gavetas populares y PNP desde entonces. Poco a poco se entera alguien y dice esto, estos van, esos son los ríos. O sea, poco a poco la gente se está dando cuenta quiénes son los que han defendido el gobierno, los que son incorruptibles, porque aquí no hay chavo para comprar a ningún líder del Partido Independentista. Eso es importante, la gente lo sabe. Si quisiéramos hartarnos, ¿qué hubiéramos hecho? Piensen ustedes. ¿Dónde ustedes creen que había más chance de avanzar personalmente para los líderes del PIB? Estoy refiriendo a María Lourdes, Denis. En otro sitio, si estabas buscando a alguien en otro sitio, no, aquí era por principio. Lo que pasa es que el principio, en este momento, la gente se está dando cuenta, especialmente ante el desbarajuste de los otros, la quiebra del país, que esa gente, que siempre hemos dicho, ellos son gente seria, no. Pero no, se empezó a demostrar con los votos mixtos del partido en las últimas décadas del siglo pasado. Dicho de paso, cuando no había máquina, ¿cuántos votos tú crees que nos robaron en elecciones? Hablando de ese voto mixto, y por ahí va la próxima pregunta, el PIB ha tenido como estrategia postular un candidato en cada cámara para arrastrar ese voto por acumulación. Así es. Vimos a Movimiento Victoria Ciudadana que tuvo más candidaturas Sí. y tienen ahora cuatro legisladores. Sí. ¿Ustedes re replantearían la Bueno, estrategia? siempre está abierto a ver cuántos radican, pero te recuerdo,
que los del PIB sacaron más votos que desde hace años. Pero no se nos puede olvidar, además de eso de por acumulación, que se hará la decisión en el momento que sea, que hay dos senadores por distrito en cada distrito. Y ahora los chances no solamente son en la gobernación. ¿Qué va a pasar en Mayagüez? Pregunto ustedes. En algunos momentos el PIB ha estado a punto de conquistar Así alcaldía. es. En momentos bien difíciles, la de Culebra, la de Cabo Rojo. Pero obviamente ahora se abren posibilidades en distintos sitios. O sea que cuántos postulamos, en qué sitio, cuántos en la legislatura por acumulación, cuántos en distrito, todas esas cuestiones están por verse. Con eso tiene que ver también la frase que yo te dije. Acciones concertadas. Seguro. Sí. Vamos a aprovechar lo que está aquí, que hacía tanto tiempo que no hablaba y que mencionó esas historias que se dicen que si usted vive en Miami, ¿qué está haciendo? ¿Cómo Ah, está? bueno, vamos a ver, claro, lo del Miami y lo de las langostas, vamos a ver. Claro. O sea, yo no sé si yo era Superman, pero para ir todas las noches, desde la costa este sur de Vieques, al Conquistador, ya había una velocidad tremenda, ¿ves? Mucha gente se lo creyó. Era la forma de desprestigiar. La mansión en Miami, por supuesto, esto. ¿Cómo lo vamos a desmentir? Calixto lo ha desmentido 20 veces, pero lo que hace. Y además que está la foto, tú la has visto. La foto de la mansión mía supuesta en Miami, está la foto. Esto. Van a seguir tratando de desprestigiar. Ahora, ¿qué hago yo de verdad? Contrario a lo que se cree la gente. Ni vivo en Miami, ni estoy comiendo langostas allá cuando estaba en Vieques. Yo enseño en la Universidad de Puerto Rico tiempo completo. Tiempo completo. ¿Y cómo fue eso de enseñar en la pandemia? Y disculpe que lo Pues mira, interrumpa. a mí no me gustó, porque a mí me gusta el intercambio con los estudiantes, porque los estudiantes enriquecen la discusión y enriquecen a uno y le enseñan a uno muchas veces. Pero hubo que hacerlo así, ¿verdad? O sea, yo estoy allí todo el tiempo. Entonces, estoy en el partido también todo el tiempo, atendiendo como presidente honorario, ¿no? Obviamente, ¿a quién vamos a engañar? Pues por supuesto que nos reunimos semanalmente todos los líderes del partido y Fernando Martín y yo, pues seguro que sí. ¿Saben? Pero los que están a cargo del timón, cuando yo digo el timón está en buenas manos, no me estoy refiriendo a las mías, me estoy refiriendo a las manos de los que están en el timón en este momento. Es una vida normal, esto. Disfruto de mis nietos, que tengo cinco. Hace tiempo que no me cojo una vacación. Estoy loco por cogerme una vacación. Estoy en eso en este momento. Si me puedo coger 10 o 15 días en algún sitio, no es en Miami, no, no es para ir a la esto, pero pues es normal. Y me encanta hablar, por ejemplo, las preguntas que tú me dices, me encanta que me las hagas, porque mucha gente ha visto el independentismo de lejos. Una de las ventajas extraordinarias de Juan es que es como es. Por eso que le gusta a la gente tanto, entre otras razones ideológicas y personales. Porque no es que Juan, no es que es simpático, no, no es que Juan sea simpático, es que Juan es como es. Y eso pues la gente lo contrasta y dice, mira qué persona más gentil, etcétera. Dicho de paso, es de familia popular, digo, yo no sé ahora, no respondo con la palabra, pero su familia siempre fue Sí, popular. eso es altamente Sí, conocido. es así. Entonces, bueno, entonces, es que ninguna familia es perfecta, ¿verdad? Bueno, licenciado, muchas gracias por haber sacado de su tiempo. Un honor para nosotros que haya hablado Para con mí ha sido un nosotros. privilegio y un placer, y tus preguntas me han ayudado a soltarme un poco aquí contigo. Pero vamos para adelante, y no solamente vamos para adelante, sino que el timón está en buenas manos. Y se avizora en el horizonte la tierra prometida. Muchas gracias. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.